Wow, miren qué lindo, señores. Son hembras todo esto. Comiendo ahí la tilapia. La vida del campo es bella, señores. Aquí con Martín Pichardo en los guados de Arroyo de Leche. Y aquí ustedes pueden ver a Martín ahí que está bajado con su leñando su vaca, ¿eh, Martín? Claro, claro. Martín, le dicen Arroyo de Leche en realidad, supuestamente, porque aquí había mucha vaca, o hay mucha vaca. ¿Cómo, Carlos José, por qué le pusieron así? El nombre viene de un río. Ah. Venía algo así, agua como blanca. Ah. Y por eso. Arroyo de Leche. Ok. Mire, señora, aquí estamos en la finca donde trabaja Martín, en los guados de Arroyo de Leche. Y hoy vamos a tener a Martín ahí explicándonos todo lo que ellos hacen aquí. Así que no se pierda este video. La vida del campo es bella, señores. Aquí en los guaos de Arroyo de Leche. Verdaderamente, hermanos, que hoy y amigos, estoy bien emocionado porque estamos en un lugar hermoso de aquí de Puerto Plata, República Dominicana. Miren qué vista más hermosa allá. Eso que ustedes ven allá, esa loma, esa montaña, es la Loma Isabel de Torres. Y miren qué hermosa vista aquí en los guaos de Arroyo de Leche. Y hoy, bueno, pues, vamos a mostrar esta hermosa finca. Una finca de verdad, bien cuidada. Acá pueden ver la entrada. Miren, desde que usted entra, eso viviendo frutos. Yendo víveres por doquier. Muestra esa mata de aguacate. Mucho aguacate aquí, mucho aguacate. Y estos coquitos que son ricos. Los cocos que son muy buenos para los riñones. Acá están las Acá está la casita de Martín, donde Martín vive. Vemos la casita de tabla de palma. Ah, cómo está la caña ahí. Orégano. Oleo. Y Martín está ocupadito allí, su esposa nos va a mostrar un poquito de este campo aquí. Los guados de Arroyo de Leche. Eso es bonito aquí. Sí, sí, aquí es. Y eso, yo no me adiós este gallinero para allá. Nadie. Ven, no. Oye. Esta tierra llega hasta. Si tú quieres mover la vuelta.
Wow, qué vista, señores, miren. Qué vista. Amiga, cuénteme, usted, ¿qué hace en la finca aquí? ¿Usted lo cocina a su esposo? Sí. ¿Usted no es dueña, verdad? Ay, no. No. ¿Va a poner la puerta? Uh-huh. Sí. Es una finca, señores, que tiene como... ¿Cuántas áreas tiene esto aquí? Ya no sé, ¿verdad? Tiene mucha tierra. ¿Por qué eras de pie caminando aquí? No, aquí es donde pide porque el callejón da la puerta así. Wow, qué lindo están esos chonchos, ¿eh? Hay dos de macho. Están hermosos, Dios los bendiga, bien cuidado, miren eso. A mí no me gusta creer eso, así que... Yo porque se gasta mucho cuarto. Sí, en realidad gasta, pero también se le saca. Claro que sí. ¿Qué más aquí? Está preñado. ¿Y qué le echan de comida? Alimento. Sí. A ver si está preñado. La vida del campo es bella, señores. Aquí en Los Guapos. Por aquí tenemos la tilapia, ¿verdad? Pero tiene peso, ¿verdad? Sí. Ok. Déjame ver si veo uno para enseñarse. No, ahorita vamos a tirarlo a los que están allí. Ah, ok. La posible, no. La cosa ya. Le mete de él. Y luego echa comida para que tú veas. Ah, pues está bien. Ven, tú ven una de los comidas. Sí. No, en realidad tiene una vista aquí, miren que. Yo le he pasado de gallinero de allí para acá. Ah, tiene un gallinero allá abajo. No, aquí no se mete nadie. Tío, tiene un gallinero allá abajo. Miren eso.
Miren, aquí se ve hasta el mar. Ahí. Ya de aquí tú estás viendo el mar. Wow. ¿Qué más, por ejemplo, hacen esta finca? Yo vi que Martín, como estuvimos viendo, estaba allí doñando la vaca, se vende la leche. Ese Martín, que de aquí sacan mucha naranja. Ay, oye, pero mucho, la de casa es camioneta llena de naranja. Wow. Y mandar arena, pero se terminaron. Los labores. Oh. Uh-huh. Mucho aguacate, ¿verdad? Uh-huh. Mango, y que yo te sabe. Mango, limones, naranjo, lima, ¿tú sabes lo que es lima? Sí, sí. El limón, dulce. Ajá. Llama por el nombre. Esto sigue, mira, me dando la vuelta, sí. No, por la loma, ¿no? Aquella loma, ¿no? Es un callejón que sigue aquí. Que es la vuelta. Wow. No, tú tienes que tener aquí. Creo que Martín me dijo como... Macho me dijo cuántas tareas eran, pero no me recuerdo. Yo no recuerdo bien, pero creo que él me dijo como 800 tareas. No, como 800, no más. Ve, así, como va el alambre allá. Allá. ¿Es un callejón que va ahí? Sí. Es por ahí que me voy a tomar. Así, como va la alambre, así, así, ve la puerta, así. Por allá arriba. No, por el alto, ¿no? Ahí están los palos, allá arriba. Ajá. Sí, así. Y de la vuelta otra vez. Y bajé por aquí. Aquí hay otra fina también, ya. Hello. Esta no tiene, la que está para allá abajo tiene. Vamos para atrás. Hasta la chica, ya. Ajá. Venga. Esa no tiene peje muy. Pero es una muestra, señora, de la naranja, cómo se dan aquí. ¿Tienen un área específica que se llama de naranja o...? No. En cada finca hay nada más. En cada cerca hay más. Ok. Uh-huh. ¿No es la mamá? No, ya está, bebé. Wow, entonces da la vuelta por allá. Ajá. Uh-huh. Por ahí, ¿qué te dije? Por ahí. ¿Le gusta el jugo de naranja, la chichi? Sí. Ah, yo claro, eso es lo que hace daño. Esa chichi experimentada en el campo, miren cómo andan. Oh.
Ah. Uh-huh. ¿Ven por aquí nada? Este gallinero aquí. Allí, entre la aquella casita de aquí. Bueno. Qué hermosura, señores. Ve la pollita ahí adentro. Ay, ¿usted la pasa aquí de entero? No, yo le dejo para acá arriba, no es que vea que le comida. Ah. No. Se pica mucho. Tiene que estar en la casa haciendo el oficio ahí. Ay, faltan los conejos, mira. ¿Eh? Sí. Hay una parrilla, tenía mucho y se murió como los pies. ¿Los conejos están allá detrás de la...? Sí. ¿Y para acá no hay mucha gente? Sí, para allá arriba. Para allá. Ya, la niña ya sabe su camino. Oye, esa es la tigra. Yo te la voy montando animada. Sí. Thank you.
Ah, wow, miren qué preciosura, señores. Solamente está mirando este video de caminar. Esto es relajante. Terapia natural. Wow, miren qué lindo esa paisana. Entonces eran dos. Dos de los grandes. Y dos chiquitas. Wow. Qué preciosura, señores, miren. Su pollito. Yo más, estos son esos. Esos son míos. ¿Qué hora puede tener? Yo más, mira aquí. Ah, pero mira la. Wow, pero cuánto. ¿Cuánto pavito, eh? Pap, no. Hay pavo, guinea. Hay pavo, guinea. Pollito. ¿Qué más? Pollo. Soy un catán. Ay, dueño también que gallero. Wow. Es mi conejo. ¿Ese es tuyo? Sí. ¿A ti?
Está bien, está bien. No tiene que abrirlo. Ah, pues tiene mucho conejo. Uh-huh. Wow, miren esta. ¿Está bruñada esta ahí? Yo no sé si es el varón, yo no sé. Qué preciosura. Wow. Bueno, señores, esta finca está bendecida. Tienen pollo por rumba aquí. Miren cómo está la guineita, vean. A mí me encanta la guineita. Estos son para comer, ¿verdad? Oh, pero tiene mucha. ¿De cuántas libras lo sacan? Yo no sé. Ellos hay la libra este. Bueno, señores, miren, aquí está la cocina. El comedor aquí afuera. Esto de verdad que es un sueño aquí. Tienen su estufa. Digo, tiene su estufa, tiene su fogón aquí. Fregadero, señores, miren. No, pero usted viene el paraíso aquí. Adiós. Señores, estamos aquí con Martín, el hombre que cuida toda esta finca, todo lo que le hemos mostrado hoy. Martín es que lo cuida aquí. Es el encargado. Martín, en realidad, ¿cuántas tareas tienen ustedes aquí? Aquí hay alrededor de 800 tareas. 800 tareas, ¿eh? 800 tareas. Y usted tiene que diariamente... caminar las 800 tareas diarias. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. ¿Y cómo usted hace ese ejercicio? Yo, hay veces me voy en la mula. Hay veces cuando me voy a pie. Entonces de ahí le doy vuelta a la finca, me voy... por parte por aquí, por el callejón, por aquí arriba. Sí. Vengo dándole vuelta por allá, salgo por el otro callejón y llego a la casa por aquí. Wow. O sea, porque la finca tiene su... Sí, la finca tiene un callejón. Tiene su camino. Usted entra por ahí y la anda toda por un solo cercado. Wow. Y por un solo callejón. Sí. Martín, ¿y dónde nació usted? ¿En qué campo? Yo nací en Rancho Ambrosio. En Rancho Ambrosio, señora. Allá donde... Uh-huh. Ah, donde Vigiro, que yo voy para allá ahora, para Rancho Ambrosio. ¿Es verdad? Sí, voy para allá con unos suscriptores que vienen. Ajá. Sí, sí, ahí. Vamos para allá con una gallina, sí. Y a bañar en el río para allá. Ya. Y en realidad... ¿Cuánto tiempo tiene aquí, Martín? Aquí voy a tener 4 meses ahora. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es un día para usted? Por ejemplo, ¿usted se levanta a qué hora? ¿Qué hace? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, animales... Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, voy, busco la vaca a la finca, la traigo al corral, de ahí comienzo, vengo, hago el desayuno, le pongo el desayuno a la mujer para que no se levante muy temprano, de ahí comienzo a echarle comida a la gallina, de ahí después que termino regreso entonces a los ideños, a la ramá, de ahí cuando termino entonces voy a la finca y suelto la vaca, y por ahí sigo, por ahí me voy por el parque. ¿Me entiendes? Descanso a las 12. Sí. Okay. Eso es así. ¿Y después de las 12? Después de las 12,
ahí, cuestión que no me siento, me doy mi comida. Sí. Mati, y me dice también ustedes que ustedes cosechan aquí, sacan la naranja por camiones. Por camiones, sí. Sí, guagua, la guagua. Hay un hombre que la compra, viene allí adelante, sube, para que la guagua allí adelante y la caiga ahí. Él tiene 4 termos de esos grandes, amarrado con lazo, se lo pone a un mulo y lo llena y lo va trayendo por parte. Wow. Para que no se partan. Uh-huh. Wow. ¿Y cómo con trabajadores son ustedes aquí, Martín? Aquí 3 trabajadores. Para la vaca, para el diñado y para el ganado, 3 trabajadores. Pero entonces, de los 3 trabajadores, nada más, el que tiene que ver con la finca entera soy yo. Wow. Si hay 2 para el diñado y nada más, esos se van, a las 10 se van y me quedo yo. ¿Cuántas vacas ordeñan el día? Ahora mismo estamos ordeñando 43. Uh-huh. Wow. ¿La sueltan acá, en toda esa área? Sí, la vamos soltando por parte. Hoy se suelta en un secado que le llaman la lima, la manguera, la caoba, la yuca, el alto, todos esos secados. ¿El hospital? Sí, al hospital, allá, un llano que hay. ¿El hospital? Ahí se echan las vacas cuando están embarazadas. ¿Y por qué le dicen al hospital? Porque ahí es llano. Ah. Y uno puede llegar a cualquier hora ahí. Ah, ok. Uh-huh, uh-huh. Entonces usted tiene que llevar a 45 vacas ya. Sí. Y traerla por sesiones. Sí. Todos los días. Sí. Uh-huh. Wow. No, un trabajito que no es fácil. Sí. Se trabaja mucho. Y entonces los pollos, los patos, ustedes lo venden también. Sí, ¿o? todo. Aquí se vende de todo. Sí, todo. Los cerdos. Todo. Aquí se vende de todo. Ok. Uh-huh. ¿Y cuál es el número suyo, tipo? Según la persona que está ahí, quiere comprar un pato, quiere comprar una gallina, un cerdo. 829-230-5593. Martín, ahí está, señores. Pueden escribirle a Martín. Y de verdad que esta finca Martín aquí está bien cuidada, de verdad. Sí. El dueño de esta finca también le ve que es un hombre... Delicado. Delicado, sí. Le gusta su cosa por la línea, por la orden. Sí. Así es. Sí. En realidad... Es un trabajo que vale la pena, Martín, porque usted ve, por ejemplo, una finca también cuidada como esta, sí. Usted le da gusto, usted sabe. Claro. Aquí yo nada más trabajo para los animales. Después yo ni echo alambre, ni corto lleva, ni corto palo, nada de eso. Lo mío es los animales. Sí. Yo soy encargado de todos los animales. Sí. Martín, ¿usted me puede hablar un poquito acerca de la vaca, de algunas enfermedades que a veces le dan, cómo usted la cura, todas esas cosas? La vaca tiene un problema. La vaca, si hay avispa, le pican la avispa en la ubre. Entonces le da como una infección, entonces le da como pu en la ubre. Entonces de ahí se le pone medicamento, se le pone tretopén, otaciclina, sí. Se le pone vitamina. Sí, pomada de vaca cuando paren yo le pongo. Ajá. Ok. Sí. ¿Y a la gallina? Porque yo tengo un experto criando gallinas y gallos. A la gallina yo le pongo complejo B si la veo medio engurruñada. Sí, la guineita también. Yo saco un rato, lo voy marcando con una, ¿cómo se llama? Marcador. Con un marcador, y entonces ya yo sé la que ha vacunado, la que no ha vacunado. Ok. Uh-huh. ¿Y este faisán que está aquí, Martín? ¿Dónde lo trajeron? Ese pájaro lo compró el dueño, yo no sé a dónde fue. Sí, porque eso es medio peligroso. Se me soltó una y anda por la hierba de coche ahí. ¿Es verdad? Muy arica, sí. Sí. Uh-huh. Aquí se cría de todo, mucha guinea. Pollo fino de pelea. Mucho y todo eso se vende aquí. Sí. ¿Viene persona específica a comprarla o usted? Lo... Cualquiera y que venga y que tenga deseo puede venir aquí. Ok. Y se le vende. ¿Chivo no vende chivo, verdad? No, chivo no hay. Uh-huh. Ok. Sí. Sí, en realidad, su cedito Martín de allí también bonito, en realidad. Sí. ¿La tilapia la venden también? Sí. Y se vende. Tan bonita la tilapia, sí. Si cualquiera quiere un pay de eso, se lo vende. Hasta se lo da, porque este hombre es rico, pero no es rico tacaño. Ah, ok. ¿Cómo es rico tacaño? Miserable. No, sí. Este no. Uh-uh. Este hombre no es así. ¿Cómo es el nombre del dueño de este? Black Gómez se llama. Black Gómez, ok. Un saludo a él. Seguro va a estar viendo el video, sí. Ahí. No, Vladimir Gómez. Vladimir. Ajá. No, en realidad aquí, señores, arroyo de leche. De verdad que un campo... bien fructífero. Mira, Rancho Hermoso estaría como por detrás de Saloma, ¿verdad? Sí, después de Saloma, más sí, para allá está Rancho Hermoso. Derecho ahí. Mírenlo ahí. Sí. Allá está Rancho Hermoso. Sí, derecho ahí. Para allá vamos nosotros un momento, uh-huh, Dios quiere. ¿No, Martín? Entonces, de aquí tú vas a Puerto Plata, ¿verdad? No, de aquí vamos directo a Rancho Hermoso. Okay. Sí, están esperando bien el gran parado. Sí.
No, Martín, un placer, ¿verdad? Y gracias por permitirnos venir aquí hoy a grabar este lindo paisaje. Cada vez que visito un campo de aquí, de Puerto Plata, de República Dominicana, me sorprendo porque hay gente que creía que solo Puerto Plata era playa y río. No, aquí, que Puerto Plata era turístico, pero aquí hay campo, aquí, que usted se muere y no lo anda todo. No lo anda, porque esto es grandísimo para acá. Claro, claro, sí. Por aquí sale una sosúa. Y esta finca tiene su producción. Aquí hay 4 cunucos para nosotros los trabajadores aquí. Mm. El patrón caiga y vive. Aquí no se pasa hambre de víveres. Wow. Sí. Allá abajo está, no conozco. Sí. Aquí, por ahí hay uno. Ahí atrás hay otro. Y allá está otro. Y el de aquí de la casa. Aquí no se pasa hambre. Aquí hay huevos de maidá. Sí. Se vive bien. Sí. Muy complaciente el patrón de esto. No es un hombre hambriento, tacaño, no. Sí. No, y usted le da gusto trabajar con una claro, gente así. Claro, claro, sí, claro. Uno se anima. Claro. Nunca se queda atrás con sus trabajadores. Sí. No, no, eso es bueno. Yo sé que sí. Tiene que estar orgulloso escuchando sí, esa palabra ahí. Claro, claro, sí. No, en realidad, esto está bonito aquí, Martín, de verdad. Que Dios bendiga este proyecto. Sí. Y yo sé que muchas personas lo van a empezar a llamar para comprarle sus animalitos. Sí, o sí, claro, claro, sí. Los pavos, los chivos, sí, los... Lo, y vende chivos, pavos, lo... y vende pavos. Sí, guinea, todo. Sí, así mismo la finca produce su propio... Sí, es un hombre que coopera. No, Martín, en realidad ustedes están aquí en el paraíso, de verdad, porque sí, esto aquí es tranquilo, miren. Claro, claro. Cuando claro. Hay aguacate, yo sé que usted lo alcanza con la mano, ¿eh? Sí, él me dice que cuando hay aguacate, eso es con la mano que se cogen. Wow. Sí, ¿todavía usted no ha visto la cosecha de aguacate? Todavía yo no he visto la cosecha de aguacate. Ah, porque usted no tiene tanto. Sí, yo lo que... Ahora voy a tener 4 meses, ahora. Ah, sí. Ok. Sí. Uh-huh. Bueno, señores, la vida del campo es bella. Aquí en Los Guaos de Arroyo de Leche, Puerto Plata, República Dominicana. Un lugar paradisiaco, que no es tan difícil llegar, porque aquí usted, no, usted claro. Puede venir aquí en no, vehículo no, sin no problema. Ningún lado. No. Aquí usted puede venir en un vehículo hasta bajito, si viene al paso. Claro, claro. Y de verdad que es un lugar paradisiaco, señores. Así que ya ustedes saben, que papá Dios me lo bendiga. Gracias por estar ahí. Estamos aquí en Hacienda San Antonio de Los Guaos de Arroyo de Leche. Y de verdad que hemos pasado un día espectacular. Imagina todavía guarda agua aquí en la tinaja. Oye, ¿cuántos años tiene esa tinaja? Tiene muchos años. Sí, tiene más de 50. Sí, claro. Wow. Mucho. Bueno, señores, miren cómo va esa gallina. La gallina. Una gallina en leña natural. Ya ustedes saben. El ciclón David. Eso chapió todo, muchachos, todo. Sí. Aquí, allá donde están esas cerca, verde, ese era un cafetal. Era un guamay. Y lo chapió así, chapió. Wow. La vida del campo es bella, señores. HD. Estamos aquí en la descubierta de Puerto Plata, República Dominicana. Un campo que de verdad, como ustedes han visto bien las vistas, de verdad que es impresionante. Y hoy estoy aquí con Pablo y su esposa, ya que vine por acá hace unos días. Y de verdad que me puse de acuerdo con ellos para visitarle, hacerle una entrevista. Y también comprarle una de las gallinas que ellos venden. Para así, bueno, pues nosotros poder también disfrutar acá y también colaborar con la economía de Pablo y su esposa. Y bueno, pues estamos por acá que la esposa de Pablo ya está activa con su... Aquí estamos, señores, con Jorgita, que es la esposa de Pablo. Y bueno, pues vamos a hacer una gallinita ahí, una gallinita criolla. Y Jorgita nos va a mostrar aquí su cocina, señores. En un hermoso campo de Puerto Plata, la descubierta. Ahí miren, el limón de chivo, miren cómo está por ahí el limón de chivo. Y mientras tanto venimos aquí con Don Pablo, miren. Este reconocido Don Pablo, un hombre que de verdad, a pesar de su edad, se mantiene como un trinquete, está más joven que yo. Ni barriga tiene, ese hombre está en forma.
Y Pablo, cuando yo lo conocí, Pablo estaba allí, en aquel conuco, miren, a las 5 de la tarde ahí. Y de verdad que me sorprendió ver a don Pablo, a pesar de su edad y de las complicaciones que tiene, porque en realidad tiene complicaciones de salud, pero eso no impide de que él siga trabajando. Y hoy estamos aquí en la descubierta, don Pablo, La descubierta. Don Pablo, ¿y por qué le dicen la descubierta de este campo? Bueno, no sé, pusieron así. ¿Lo pusieron así? ¿Este campo pertenece al Gallo? No, a Altamira. Altamira. Wow. Altamira pertenece a Puerto Plata. Ok. Don Pablo, cuénteme, hábleme de usted. ¿Dónde usted nació? Yo. Sí. No, yo nací allá en el Coupey. ¿En el Coupey? Nosotros somos de Coupey. Ok. ¿En qué área específica de Coupey? Bueno, cuando subí en la finca de Neno, ¿sabes cuál es? La que tiene este muchacho de Puerto Plata. Ah, ok. Sí. ¿Qué es la misma acera? ¿En, la misma, en el mismo? Ahí mismo, a la orilla de la acera, decimos nosotros. Ah, ok. Nosotros somos seis hermanos. Seis hermanos. ¿Cómo se llama su padre? Se llamaba Federico Santana. Federico Santana. Señores. Un hombre muy serio, muy serio. Probablemente Pablo venga siendo familia de Julio Santana, que hacemos siempre videos allá en Cantabria. Porque ellos vienen los Santana de Cantabria. Ok, entonces Pablo, ¿cuántos años duró usted viviendo ahí en el Coupey? No, pero yo, mi papá se mudó para acá. Ahí le dieron una propiedad media, allí era de picado y carro. Ok. Y de ahí nos mudamos, ahí tenía una tierrita para allá, de aquel lado. Y después el dueño rompió a venderle tierra a mi papá. Y mi papá le compró mucha tierra. ¿Y comenzó a comprar ahí? ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente, Pablo? Cuando su papá vino aquí. Yo tenía 11 años. 11 años. ¿Y tiene ya? 81 casi. 81. O sea, estamos hablando de unos 75 años atrás. Wow. ¿Y cuál es el secreto, Pablo, mantenerse jovencito así? Porque usted me dice su esposa que trabaja más que cualquiera, jovencito. Que a mí no me gusta estar ahí sentado. No. Vea que sufro de la columna. Sí. Eso no impide que usted... No, yo ando. Claro, yo tengo una propiedad grandísima, pero ya yo ando a pie. Sí. ¿Cómo cuánta? Me prohibieron montar caballo y montoy. Todo. Ok. Bueno, no caminas a pie. Wow. Camino a pie. Ahí sí. Entonces, Pablo... ya usted tiene, viviendo aquí, exactamente donde estamos, ¿cuántos años? Eso mismo, Dios. Yo tenía 11 años. Ah, o sea, usted tiene viviendo aquí unos 75 años. Por ahí. Wow. Como 70 ahí hay. Yo tenía 11 años. 11 años. O sea, aquí usted crió sus hijos. Sí, los hijos míos están todos en la ciudad. Está medio enfermo. Okay. Yo todo vivo en la ciudad. Los hijos míos están todos montados. Ok. Vienen aquí a visitarle. Ay, cada rato. Wow. Eso es muy bueno conmigo. Ay. Pero no, pero usted me hizo un cuento. Que querían que usted se mudara para la ciudad, ¿verdad? No era. Pero usted lamentablemente no deja su campo. No. Es que yo me embullo, aunque sea viendo los matojos en la cerca. Pero una ciudad en realidad diferente. Yo viví en la ciudad. Esto no me conviene. Volvió para su campo. ¿De aquí usted mudó para la ciudad? Sí, pues yo no había vendido nada. Dejé animal y todo, porque yo tenía mucha vaca, pero entonces tenía un ordeñador y se me fue. O se enfermó. Ok. Y vendí toda la vaca paría. Ok. ¿Cómo cuántas vacas? Vendí 13 vacas para allá. Wow. Vacas buenas. No, aquí la tierra en realidad se da. Miren, señores, que de verdad que aquí para tener vaca esta tierra es muy buena. Ay, sí, porque lo mío tiene mucha agua que donde quiera. Ah, tiene mucha agua. Oh, sí. ¿Hay río cerca por aquí, Pablo? ¿Cómo? ¿Hay río cerca por aquí? No, caña. Caña. Son cañas buenas. Ok. Bien, con mucho monte. Ah. Agua, ¿y usted puede estar bañada ahí? Oh, sí. ¿El pozo más cerca que usted tiene que puede bañar, cuál es? Para allá va. Está lejos, porque está cerca es grande. Baja lejos. Para allá. Ah, va lejos. Ok. Don Pablo, entonces, ¿cómo era la vida aquí? Hace. Porque, por ejemplo,
la calle llegamos hasta aquí mismo sin problema, ¿sabes? Sí, sí. Y el vehículo, un vehículo 4x4 de aquí mismo sin problema. Vienen aquí, sí. ¿Cómo era la vida aquí? ¿Usted recuerda cuando niño? Aquí de antes era un sacrificio. Sí. Para uno vender, beber cosas así, cacao, café, había que llevarlo a la ciudad, pero ya no, ya hay negocios donde quiera que lo compren. Entonces, aquí en esta finca, ¿qué ustedes cosechaban aquí en esta finca? Aquí. Ajá. Aquí, bueno, ahí yo hacía agricultura, cosechaba maní. Aquí. Maíz, plátano. Yautía, de todo. Okay. Batata, de todo. Y llama, de todo. Okay. Entonces, son tierras buenas, porque las cosas se dan. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿usted lo llevaba a la ciudad? Y lo vendía aquí también. Okay. La yautía yo la vendía aquí mismo. Venía de Moca a comprarla. Mm. Wow. Para embarcar. Así. Y entonces, cuando usted lo iban a llevar a la ciudad, ¿cómo lo hacían? Para llevarlo a la ciudad. Sí. A caballo. A caballo. Wow. Bueno, y estoy diciendo a los muchachos que de antes los caballos eran buenos. Nosotros salíamos por la mañanita para la ciudad y ya en la tarde llegábamos. Ya nos vendíamos, comprábamos y para acá. Para acá. Wow. Don Pablo, entonces, ¿para usted ir a la escuela cuando niño aquí? ¿Cómo era? No, porque la escuela, aquella escuela que hay allá adelante. Ah, ok, ahí subían a pie. ¿El camino estaba hecho? Era camino, porque ya no, ahora que está, porque el tiempo de agua jodió ese camino, pues el camino era parejo ya, ¿no? Ok. Los tiempos de agua joden los caminos y los vehículos se ensan. Sí, sí, porque llovió hace de... Ay, sí, aquí llovió mucho. Wow. No, en realidad, vamos a mostrarle un poquito por aquí, Pablo, a la persona, la vaca y el sembradito que tiene allí de... De Cunuco. De Cunuco, sí, para que lo vean. Y de verdad, señor, ustedes van a quedar sorprendidos con este campo aquí. Tiene una vista increíble y Pablo dice que no se muda de aquí, ni que lo amarren. No, de aquí. Yo digo, así me decía mi papá, yo voy a tener una propiedad de cacao allá adelante. Ah. Y otra propiedad de ya lleva. Y decía, de aquí yo voy para el cementerio, yo de aquí no me voy. Y así fue. Y así fue. Wow. Vamos a caminar por aquí, Pablo, para mostrarles. Esto es higuera, sí. Para sacar el aceite, ¿verdad? Ok. Ah. ¿Y qué hace con el aceite, Pablo? Ah. Eso es para vehículos. ¿Para vehículos? ¿Para vehículos? Sí. Oh, sí. Wow. La botella de eso está a 1,000 pesos. 1,000 pesos una botella de aceite. Una botella de para que ustedes vean, señores. Aceite de higuereta. 1,000 pesos. Aceite de higuereta. Miren cómo están los huevos allí. Es mucho de eso. Sí, y allá ahí hay que comprar todo. Ah, no, en la ciudad sí hay que comprar todo. Bueno, tú vives en la ciudad, tú sabes. Está levante ganando. Es gastando, aquí no. Aquí al contrario, es ganando. Aquí tú quieres un dinero, quieres un duro, quieres yuca. Es verdad, eso es. Y no, pero eso que la gente de campo no se muda para acá, para la ciudad, porque es que... Pero ahora mismo, después de la pandemia, se ha devuelto la cosa. ¿Tú te tienes posibilidad de comprar un campito? Sí, verdad, literal que sí. Porque cuando llegó la pandemia, que no tiene campo, la cogió caliente, maestro. Ve aquí cuando la pandemia, toca irme para acá. Aquí era comiendo, y sembrando, se poniendo, wow. La ciudad. Es verdad. No, es una tierra como esta, una tierra bendecida, fértil. Oye, tú el que tiene un chelito, como un campito. Es literal, eso es verdad. Yo te puedo decir que eso es así. Oh. Eso es así. Entonces la ciudad, el que te conoce, dame 100 pesos, dame 50. Y se ponen 4. Los fines de año, Pablo, seguro vienen todos los hijos para acá, ¿verdad? O 24. No, ahora mismo ellos no vienen todos juntos, porque ellos trabajan la mayoría en hoteles. Ah, son hoteleros, ok. No se lamentablemente, sí, eso es verdad. Señores, esta es aquí la tierra de Don Pablo. Y de verdad que es mucha tierra. Yo no sé cómo Pablo en realidad maneja tanta tierra. Porque es mucha en realidad. Yo creo que en un día no se anda la finca de Pablo aquí. Miren. Entonces, Pablo, ya toda esa montaña que estamos viendo allá, eso es Altamira ya. No. No. Altamira es lejos de aquí. Sí. Altamira es. En aquella loma allá atrás. Atrás, la última ya, mire.
La última Altamira, loma que ven ahí. Altamira está en el medio de aquellas dos lomas. Ok. Sí. Wow. Una vista increíble aquí. No, no, aquí. Aquí se ve todo. Entonces, Pablo, ¿estas vacas son, la tienen arrendada? No, yo vendo la lleva. Vende la lleva, sí. Uh-huh. Wow. Esa loma para allá atrás, todo eso. ¿No? Esa loma para allá atrás, todo eso ahí le pertenece. No, no. Esa finca ya es de un señor llamado Mariano Lugo. Ah, ok. Es de Guayá, Guayá. Sí. Allá. Ok. Okay. De ahí en realidad tiene que ver mucha parte de la ciudad. Se ve el océano de ahí. El mar. Pero, sí, de allá arriba se ve. De allá arriba, sí. Se ve el aeropuerto, correcto. ¡Oh! Sí. ¡Wow! Don Pablo, entonces, ¿cómo un día para usted, por ejemplo? ¿Cómo un día para usted? ¿A qué hora usted se levanta? Ah, no, no, no. Yo me levanto a las 5 de la mañana. A las 5. Ah. ¿Truene, llueve, vente? No, no, no. Es impuesto. Mi papá no hacía levantar porque decía que el hombre no duerme mañana. Ah, verdad, eso es verdad. A menos que no te enfermes, ni aún así, sí, muchas veces. Sí, así, pero si usted no te enferma. No, 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 no. Tienes que levantarse temprano. Y así mismo son los muchachos míos. Sí. Ah, sí, se levantan temprano, todito. Wow. Viendo en la ciudad. Sí. Aquí, señores, de verdad que. Miren, miren qué vista. Este campo es impresionante, de verdad. Don Pablo, ¿cómo cuántas personas viven aquí en la descubierta? Ah, sí, ahí. Nosotros tengamos una junta de vecinos. 30. 30 familias. 30, 30 familias. Solo 30 familias aquí. Wow. Se han ido mucha gente, Pablo, porque anterior cuando usted era niño había más personas, ¿verdad? Sí, porque ya la juventud todita se fue para la ciudad. Sí, sí. Sí. A buscar una sí, más ingresos, porque en el campo se vive bien, pero algo que me dicen los jóvenes de los campos es que quieren más oportunidades y quieren, ¿sabes?, progresar en otro sentido. Entonces, ¿cómo cuántas familias, Pablo, había cuando usted era niño? Ah, no, que vea mucha gente. Eso, de ahí para allá, de allí se murieron una gente. Más allá se murió otra familia, más allá se murieron otra familia. Eso se acabaron. Se acabaron. Eso fue en topa la ciudad, los que quedaron los hijos. Wow. ¿Y cómo ustedes la hacen, Pablo, entonces, para salir a comprar y cuántas cosas? Porque por aquí no hay colmado seca ni nada. A caballo. A caballo, allá en... Yo tengo dos mulas. Ah, ok. ¿Van al pueblo o...? No. Yo compro allá en aquel colmado que es en el gallo. Ah, en el gallo ya. El ah, ok. Y viene con los mulos cagados. Uh-huh. Ok. Sí, sí. Wow. Sí, entonces, señora, miren, por aquí abajo. Don Pablo tiene el conoquito. Que solamente tiene ahora, Pablo. Solo tiene ahora maíz sembrado. Sí, planta de yuca. Ok. Solo tiene ese conuco por ahora. ¿Solo tiene ese conuco por ahora? Solamente. Yo hago cositas, pero no me somos allí la mujer. Sí. Para sembrar allí, ¿verdad? Ok. Para que haga, para que los muchachos lleven. Para que lleven para la ciudad. Ah, sí. ¿Vienen todas las semanas, todos los días? Todos los fines de semana. Ok. Ahí. ¿Traen los nietos para acá? Cuando no viene uno, viene el otro. ¿Traen los nietos aquí? Oye, oye. Ay, ay, ay. Si yo traigo al hijo mío aquí, no se quiere ir. Ay, sí. ¿Le gusta el campo? Jesús. Vienen aquí, yo que me voy a hacer. No, ¿van al río allá? No, porque está lejos el río. Ah, está muy lejos. Sí. Wow. Señores, miren, ese allá, lo voy a mostrar de aquí. Ese es el conuco ahí de. Ese es el conuco de maíz. ¿Dónde están los mulos? Allá. A los días acá. ¿A dónde? Por aquí le hice un poco ya. Por arriba la mata mango. Ah, sí, 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 sí. Esa tierra también le pertenece ahí. Wow. Y don Pablo, ¿cómo usted está haciendo para estar atando toda la tierra? ¿Usted todavía la camina?
de vez en cuando. ¿En los mulos te la caminas todos los días? No, yo no monto caballo. Ah, verdad que no puede montar, sí, por la cosa, por la espalda. Tiene que caminarla todos los días, toda tierra. A pie. Wow. Tengo allá. Tengo dos ganados. Uno que me viene a lleva y el mío. Y yo fui esta mañana y lo vi. Por ahí tengo un cuadro de cacao por allá. Y subí al lado de la tumba de cacao. Ay. Y ya tengo otro pedazo de cacao para allá. Allá de arriba. De aquel lado. Ay, padre. Sí. No, pero es admirable, de verdad, señores. Porque miren, no estamos hablando de. Yo le estoy diciendo, ustedes quizás lo ven cerca, quizás por el teléfono, pero de aquí. Estamos hablando de que Pablo tiene que caminar diario, hora y hora, Pablo. Ah, sí. Wow. Mañana usted tira su vaso de leche, de vaca. Ah, sí, aquella vaca se achica. Me da mucha leche, se achica hoy. Se ordeña hoy. Y aquí a 3 días se bebe y se ordeña. Ok, porque ya para su consumo de ustedes. Sí, no me para nosotros. Wow. Eso es lo que usted desayuna. Ah, sí. Batata con leche. Con leche, o plátano, así, o yuca. Usted no come refresco, ni bombones, ni nada de eso. No. Vea, pero eso se mantiene así, porque. Yo no bebo refresco. Ay, no. O yo no bebo ninguna clase de bebida. Solo natural, jugo, agua. Ah, sí. Yo no bebo ninguna clase de bebida. Wow. Sí, sí, hay que cuidarse, porque en realidad. El cáncer mayormente viene por alimentación. ¿Verdad? Sí. Si usted se alimenta bien. ¿A qué conuco que está allí, Pablo, de ustedes? El que está ahí adelante. ¿Ese de ustedes, ese conuco? Ay, sí. Ah, ok. ¿Tiene mucho plátano sembrado ahí, sí? Ahí yo tengo más de 100 matas de aguacate. ¿Sí? Ahí hay gente que lo quiera. Mm. Sí. ¿Aguacate? Wow. Rodo. Estamos aquí con Jorjita, señores. Miren cómo ve ese moro natural, Jorjita. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Jorjita, habla mucho de usted. ¿Dónde usted nació? Yo. Sí. Yo no recuerdo. ¿No recuerda? No, yo nací. Wow, pero tiene mucho tiempo viviendo aquí en La Descubierta. Ok. ¿Y por qué no vino el hombre? Cosa no vino. ¿Vino con ustedes? Sí, está por ahí. ¿Quién? Ah, el este muchacho, no. Él dijo que venía en la mañana, era para donde el Audi. Bueno, señores. Jorjita. Y aquí entonces ustedes criaron sus hijos aquí. ¿Y dónde conoció a Pablo? ¿Dónde conoció a Pablo? Yo vivía en Brecha, en la llanada para allá, y él fue una vela para allá, y a ver si allá una muchacha. Ay, se enamoró de mí. ¿Y aquí están? Sí. ¿Y cuántos años tienen juntos ya? Tengamos mucho. Tengamos 6 hijos. Bueno. Una hembra, 5 varones. Y 5 varones. Viviendo en Puerto Plata, Estamos acá con el hijo de Pablo, señores. A ver un poco el conuco de Pablo. Y verdaderamente que este campo es una pura bendición. Wow. Miren, ¿cómo es la vida aquí de noche? ¿Ustedes a qué hora se acuestan ustedes? Bueno, ya yo a las 6:30 estoy acostado. ¿Está acostado? Sí, porque yo te conseguí una infección en los pulmones. Ah, ok. Trabajando en la RIU. Ah, ya. Entonces, me estoy dando un medicamento y no puedo coger mucho sereno. Ah, ya, ok. Pero yo no jodo, aquí me acuerdo temprano. Y está limpiando esto. Tienen el cacao, como va aquí. Oye, pero una mazorca grande. Una mazorca de verdad grande de cacao. Wow. Me dice Pablo que tiene. Miren cómo están los aguacates aquí también. O sea, están florecidas la mata. Bien florecidas están. ¿Esos trapos se los ponen para ayuntar las aves? Sí, porque
Ese aguacate, tú lo pisas, se pudre de tanto que hay. Aquí no te pongo fruto de ninguno. Aquí tengo buena propiedad y el fruto le damos fruto nada. Alta, la gusta. Mucha gallina, mucho huevo. Mucho cacao, ¿eh? No. ¿Cacao para qué lado? Mira aquí cómo está, como están los huevos. Esto es el huevo. ¿Me queda el huevo? Bien, eso. No, ya se daña, mi jefe. Se levanta a la mañana, sí. Tomarse su taza de café ponche. O de leche de vaca. Tomamos ponche de huevo. Ok. Ponche, bebé. Chocolate, venga, por la mañana. Tengamos la leche mía. Wow. Pues están considerando, jefe, dejar la ciudad y vivir para acá, ¿eh? Sí, porque entonces ellos ya están de 80, 75 años, entonces ellos están muy enfermos. Y no pueden hacer cosas ya que entonces tiene que haber un obligado. Sí, sí, verdad. Entonces yo digo una cosa, que para que ellos no duren un tío más, sí, digamos que está de lado, porque claro, ya lo claro necesitan. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo voy a ciudad de un día para otro, pero para acá. Y no pasa hambre. Que tengamos de todo un ching, gracias a Dios. Sí. Muchas veces lo tienen, y hay que lo tienen, tú. Pero aquí es un privilegio. Ah, tiene mucho aguacate, sí, aquí en tiempo, tiempo de aguacate se pierden ellos aquí. ¿Y para qué lado? Para allá, para la finca. Aquí le puedo sembrar. ¿Sabes que tengo la agüita? Tengo un pay y siembro pay de... No, siembro guineo. Ahora con el agua. Mira, mato, siembro de allí. ¿Está poniendo? Sí, ¿usted no tiene que comprar víveres aquí? No. Para nada. Mira. Yo lo estoy poniendo, así voy a también. Mire cómo están los rulos aquí. Oh, patrón, sí. Aquí vive una maravilla. Sí, aquí. No, esto es un paraíso literal, mi hermano, de verdad. La gente que viene aquí, puta. La gente venía para adelante, voy a tomar un poco. Yo gateo. Ah, también gateo. Yo subo con un lazo. Wow. Y entra la mata para que esté como está ahí. Y bueno, que son para los riñones, bro. Ahí sí. Allá aparte, si no está lloviendo, lo voy a tener ahorita la mata. Mira la chinola como está. Bueno, no tiene chinola esta, pero es grande esa mata. Aquí yo te quiero ver. Aquí no me recoge. Pero aquí viene. Ni el billar, ni nada. Aquí no le pasa aquí. No, no, aquí este campo, brother. No, aquí. ¿Cómo le viene? No, amigo, está la puerta, ¿y a qué edad tú saliste de aquí, este campo? Como 8 años. 8 o 9 años, no. Okay. Porque una vez yo vivía allá. Pero viajaban siempre para acá. Casi todos salimos. Pero yo y el más chiquito salieron más chiquitos que todo el mundo de aquí. Ah, ok. Sí, salimos más chiquitos que todo el mundo. Vamos para allá. Pero la gente que no vuelve a su campo, nosotros no olvidamos nuestro campo. No. Yo soy yo que me tengo que trabajar. Me quiero. Porque mi papá no puede allá. Sí, es bueno en realidad, porque es que. Yo te voy a decir algo, este campo no está tan lejos, vamos a decirlo así, de la ciudad. Porque mira, yo te voy a decir algo, Rubio. Ya no hay campo. Porque todo era campo. Cuando no había carretera, no había luz, no había nada. Pero ya no, no me lo viven ahí en su vehículo. Lo paran ahí. Ay, niño. Antes era el campo, porque no entraba ni los burros. Es bien fácil ahora. Pablo, esta madera de tabla de palma, ¿tienen lo que ustedes tienen aquí? ¿Cómo? La madera. No. ¿Cómo cuántos años?
La casa es nueva, ¿sabes? Aquella casa que tiene como 10 años. Ok. Wow, por aquí veo una tinaja. Mira. Regina, ¿usted guarda agua todavía en la tinaja? ¿Qué? ¿Guarda agua en la tinaja todavía? Claro. Yo he hecho agua ahí. Wow. ¿El ciclón David? Eso chapió todo, muchachos, todo. Sí. Porque allá donde están esas seis cabezas, ese era un cafetal. Y era un guamay. Y lo chapió así, chapió. Wow. Sí, ahí fue chapeado. ¿Y ustedes aquí cómo la pasaron? No. No, yo no vivía aquí, yo vivía allí abajo. Ah, vivía abajo allá. Estaba aquella Montepalma. Estaba aquella Palma, allá vivía yo. Ok. Pero ya hay un ciclón hacia así. Sí, pues, ajá, exactamente. Porque si yo estaba aquí arriba. Por ahí no, pasó. Aquí lo vuela. Para arriba. Pero se lo lleva. Por ahí pasó. Epa, Juanín estaba aquí. Wow. Juanín. Usted vivía allá arriba, debajo de esa palma ahí. No le hizo nada, Juanín. Ahí debajo de esa palma. No, ¿qué pasa? Para que yo, ahí la, ¿sabes por qué hizo una aquí? Porque yo choca en la casa de Neno, arriba, en ese alto. Sí. Ahí se eleva. No, pero ahí eso bien fabricado ahí, muchachos. Pero eso es alto. Sí, eso pues sí. Pues el ciclón allá, algo alto, entonces se iba arriba. Sí. Pero si halló algo plano, ¿tú que eso está parejo? Pues, mira, esa casa donde ya cayó. Wow. Sí, pero la loma no eleva. ¿Sabes que yo con una loma? Se fue más alto. Sí. Sí. Entonces, pero usted me dice que aquí ya a las 6 de la tarde ya no se puede estar. 6, 7 de la noche ya. El frío es demasiado. No, en el invierno ahora no. Ah, en el invierno, sí. En el invierno. Mira, mira fuerte. Sí. En el invierno. A esta hora no pasa aquí. No. Ah, no, aquí a esta hora en el invierno no es que. A las 12 días. Mira, la mano. Sí. Ajá. 12 días tuviste problema aquí. Tienen que estar, tienen que estarme allá adentro. O abrigado. O en el sol. No, como quiera. Es que la brisa no se dice. No. Porque está trabajando. Ya otra cosa. Wow. Está como por llover, en realidad. Ellos no se dan agua. Ellos no se dan agua. Allá, cuando se dan. Pero ya el moro que está así, que ha hecho Jorgina, ya está ready ya. Bueno, usted cosecha su propio... El recaíto aquí, toda esa cosa. De todo, yo tengo allí. Tengo yo a veces guandule allí que tengo que cogerlo. Ah. Wow. Siempre hay... Mira cómo están los limones, señores, aquí. Esto es vida. Esto es vida, Jorgina. Ah, no, aquí. Ve. Miren los hicicultosos como tiene ahorita aquí. Ah, no. ¿Usted quiere para llevar? No, está bien, en realidad. Ve, yo tengo yo mucho también. Ok. Mira cómo quedó la gallinita. Señor, este sazón está bueno, de verdad, miren. Frodo, ¿cómo está? Jorgina, de verdad que puede casar ya. Pablo, entonces, ¿cómo usted conquistó a Jorgita? Fui a una vela. Sí. Y ella estaba en la vela, bueno, ahí me enamoré de ella. Pero ¿cómo usted la enamoró? ¿Le tiró una piedrecita o le picó el ojo? No, porque en una bulla. Se sienta al lado de ella y me dice algo. Y ahí entonces ya tienen ya cuántos años juntos. Oh, como 58 años. 58 años, señores. Increíblemente. Wow. ¿Y cuál usted cree que es el secreto, Pablo, para durar tanto tiempo juntos? Porque hoy en día la pareja se... Pero las mujeres, los hombres y las mujeres pelean todo el tiempo. Ay, sí. Y ya nos dejamos como 7 veces. Ah. No, cada rato. Porque yo era chivirico, yo andaba muy bien. Ay. Se arregló, gracias a Dios ya. Sí, ya. Ya me cansé. Wow. Ustedes, señores.
Señores, primera vez que estamos aquí en este campo grabando con ustedes. O para ustedes, miren, aquí gracias a Pablo, a su esposa. De verdad estamos que aquí, estamos a la verga. Nos gustó estar aquí. También el hijo de Pablo que está por allá. Gracias de verdad por la hospitalidad, señores. Un campo que si vienen aquí no se van a querer ir. La esposa de Pablo anda por aquí. Ojita, venga a despedirse aquí de la gente. Ojita, en realidad, ahí denle un adiós a toda esa gente que están ahí. Les invitamos a que visiten a La Descubierta aquí. Un campo muy bonito, gente de verdad humilde. Bueno, señores, vamos a grabar un chingo el camino. Algunos paisajes de aquí, de La Descubierta. Y si el teléfono se descarga, bueno, pues.
aquí tengamos dos huevos. Ajá. Ese varón y esta hembra. ¿Cómo tú sabes, Boris? Una raya que tiene, no se lo podamos mostrar, será en otro video, se lo podamos mostrar. El que tiene la raya derecha es varón y el que tiene la raya torcida es hembra. Interesante, ¿eh? Ahí podamos mostrar, y este es el varón y esa es la hembra. Wow. Esta hoja de tamarindo, vean, esa hoja sirve para mucho, eso sirve para infección. Usted no duerme bien, usted hace ese té de hoja de tamarindo y usted va a dormir como un lirón. Yo, gracias a Dios, toda la noche hago ese té, le echo tamarindo y yo duermo de Dios bendito, gracias a Dios. ¿Y qué más tiene este, Felicia? Oiga, eso tiene limoncillo, tiene hoja de laurel, tiene jengibre y tiene cúrcuma. Okay. Y canela. Okay. Uh-huh. ¿En qué obra de arte, señora, ese Martín? Mire, vea, esto es una obra de arte. Todo, mamá, ¿no, Martín? Wow. Mire cómo están los vinagrillos aquí, o los pepinillos para hacer vinagre. Feliz se hace vinagre con esto, señores. Miren cómo están los tamarindos aquí, señores, miren. Todo eso es tamarindo, vean. La leche de vaca, mírenlo ahí. Es Felicia. El que venga aquí quiere ver su leche de vaca natural. En esos limones dulces que le estoy mostrando ahí, eso sirve para el que tiene alergia en los ojos. Y también el que tiene conjuntivitis, eso le cura la conjuntivitis, le saca la infección de los ojos. ¿Y cómo se junta, Boris? Tú lo pelas y te lo sobe en los ojos. Ok. Porque eso no pica, no hace nada en los ojos. Miren, esto es caño fítola. ¿Qué puso? ¿Está con esta guay? Sí, mamá. La vía al campo es bella, señores. Saludos desde Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana. José Miguel de este lado, que Dios me le bendiga a todos ustedes de una manera especial. Y hoy estamos acá donde Felicia. Y el video de hoy será diferente porque vamos a tener tres episodios juntos. Y es que vamos primeramente a estar con Felicia haciendo un desayuno dominicano, haciendo un café colado a la antigua. Y también estaremos con el Bori haciendo una entrevista sobre los patos. Luego iremos donde Martín, un alfarero de aquí, de Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana, señores. Así que Dios me le bendiga y gracias por estar ahí. Recuerda dejarnos su comentario, darle su like, compartir. De verdad que eso es un gran apoyo para cada uno de nosotros. De la familia, la vida del campo es bella. Oye, estamos haciendo el café en colador ahí. Claro, el café original, porque este es el original y es de colador. Yo pensé que esto fue inventado después, pero... ¿Verdad que sí? Y el campo es bella, señores. Aquí en Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana, con la chef del campo, Loma de la Bestia, Felicia. Sí, la famosa Felicia. Felicia, cuéntame, ¿cómo se siente? Buenos días, mis amores. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Por aquí estamos mejor, gracias a Dios. Aquí con un azúcar que me tiene de vuelta y media, me tiene dulce. Estoy vendiendo el azúcar por saco ahora. ¿Es verdad? Sí, el que quiera comprar azúcar, que vengan de mí, porque ya yo... voy a tener que vender ahora. Pero estamos vivos dándole gracias a Dios. Sí, feliz señora, estuvo malita, ya hasta el médico tuvieron que llevarla. Pero gracias a Dios que está aquí. Tiene un tratamiento ahora.
dice, no puedo andar comiendo de todo, ¿no? Y nada, nada con azúcar, nada. No puedo comer, ya usted sabe, es cosita lo que puedo comer. No puedo comer nada de lo que comen ustedes. Wow. Sí, porque se me está subiendo el azúcar a 700, a 600. Ahora tengo 450. Ya usted sabe. Felicidades. ¿Usted hace algún tipo de medicina natural, de té y cosas así para el azúcar? Sí, estoy haciendo un té que me dijeron de que ese té que es muy bueno ahora. Estoy haciendo el té de la cúrcuma y laurel. Me dijeron que ese es bueno y jengibre. Okay. Y lo estoy haciendo, a ver. Haciéndolo por la mañana y en la noche. Okay. Sí, a ver si... Si es que cambio de vida, porque esto no es fácil. Ya me mandaron a poner insulina 2 veces al día. Wow. Uh-huh. ¿Inyectada? Sí, inyectada. 2 veces al día. Wow. Nada, feliz, en realidad cuidarse. Sí. Uh-huh. Y ponerse la insulina. Tengo misericordia, porque en realidad esta azúcar no está fácil. Así que, señores, vamos hoy a hacer un mangú aquí. Un mangú mezclado con plátano maduro y plátano verde. Ya ustedes saben, eso va a quedar buenísimo. Por aquí está el Bori, señores, que vamos para el Bori más tarde, que muchos de ustedes me están preguntando. Estamos tomando, ¿cómo están los patos del Bori? Estamos tomando un café aquí. Un café hecho en el colador. Hecho en el colador, ¿eh? Y vamos para el Bori un ratito, señores, a ver los patos del Bori, que la gente ya extraña el Bori. Extraña a Felicia y al Bori. Claro. Pero ya estamos aquí, señores. Bueno, tengamos 2 o 3 días que no salgamos al aire. Ya están preguntando. ¿Y fue que se murieron? No. Preguntando que fue que se murieron. Y el Bori. Que el Bori, como tiene los patos pegados en la cocina mía. El Bori y yo estamos juntos en todo. Claro, adiós. Llamó un hombre que viene. Y te habló en estos días. Sí. Ah. Viene a ver los patos, Bori. Que quiere comprar una tarea de tierra para criar. Ah. Que eso es lo que yo quiero. Sí. No, no, pues lo consigue, te lo consigue. Claro, pero yo lo dije. Para aquellos que no saben, Felicia, ¿cómo se llama esto, Felicia? Higuera. Higuera. Sí. Esas son las poncheras de campo. La ponchera de campo. Sí, esa es la ponchera de campo de antes. Porque ahora uno tiene de esto y tiene poncherita y tiene de todo. Pero de antes nadie tenía esa poncherita. Era de esta. En el campo todo el mundo tenía higuera de esta. Y también se hacían los cucharones de esto también. Se sacaban así finas, véala. Y ese era el cucharón de repartir. Vean. Wow, ¿eh? Sí. Se hacían los jarros con higuero pequeño. Se hacía la poncherita con que la higuera. Pero a mí me encanta. Miren esto, se hace con esto que están viendo aquí. Eso es un higuero. Para aquellos que no... No conocen, conocen de República Dominicana. Pero no es lo que buscábamos, agua calabazo y llamado. Uh-huh. Sí. Y también hacían para ir con un recogido. Feliz, entonces esto es. Esto se llama cocombro. 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 Es una. No sé si se llama una fruta o cómo se le dice a eso. ¿Eh? Yo lo que sé es que lo da una mata. Es un vegetal, en sí, realidad. Que papá lo tiene, es un vegetal. Entonces mi papá tiene la mata, eso echa eso. Usted cuando la carne ya está puesta ahí, usted lo parte en 4 y se lo echa por encima. A esa caña. Y eso es riquísimo. Entonces, ¿esto se llama? Hay gente que le dicen abadiuña, le dicen abamolina. ¿Cómo más le dicen? Le tienen varios nombres a eso. Abadeuña, señor. Ajá, miren, ajá, eso. Porque mire, usted se pone a mirar, vea, una uña pintada, un pedacito pintado y uno sin pintar, y es igualita. ¿Usted la ve? Vea, ¿usted la ve? Sí, ¿verdad? Igualita la uña. Tiene razón, sí. Y por eso le dicen de que abadiuña, aba que se parecen uña. A la uña, sí. Señores, todos los días se aprende algo nuevo, yo no he visto esto. Para que usted vea. Si uno de ustedes quiere visitar aquí a Felicia, Loma de la Bestia, aquí usted puede llegar en su vehículo sin problema. Felicia tiene aquí un restaurante orgánico, natural, ahí en Fogón. Y muchos suscriptores vienen acá y se comen su comida aquí, pasan un día agradable con Felicia. Y de verdad que Felicia es una persona muy alegre. Si usted viene aquí, tiene vergüenza, pide la vergüenza con Felicia, Felicia. Tiene que pedirla llegando, porque yo no tengo mucha, ¿no? Así es, señores. Así, a mí me gusta así, porque usted viene aquí, yo le doy la confianza de que usted se abra normal, bien, ¿entiende? Que no tiene que tener vergüenza, de que, ay, porque tengo una casa llena. No, usted está en su casa desde que llega.
Así y cuando usted se siente así, usted se siente bien. Así es. Y cuando usted llega a una casa que usted está restringido, así, con vergüenza, usted no se siente bien, usted no vino a gozar. Pero aquí usted goza, porque aquí se le hace cuento y de todo, porque usted se ría. Así es. Así es, señores. Hoy estamos haciendo aquí un desayuno típico que lo hemos hecho ya. Le hicieron los tres golpes. Mangú con cebolla, plátano. Plátano con cebolla, perdón. Huevo, queso y salame. Y salame, así es. Cero, tres golpes. Le quita Felicia. Picando la cebolla. Para freírla, para el mangucito. Ese mangucito. Ah, desayuno, señores, del campo, que viene a República Dominicana. Y no comió mangú, no ha llegado aquí. No ha llegado aquí, verdad. De que lleguen, digan, me hagamos un mangú de desayuno con los tres golpes. O los cinco, porque hay cinco también. Sí. Hasta seis. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Sí, porque si usted quiere salami, huevo, queso, chuleta, ¿entiende? Cebolla, aguacate. Todas esas cosas, eso es por eso que van cinco golpes y seis. Ahora a ver el queso, Feliz. ¿Eh? Queso ahí para freírlo ahora. Feliz, entonces usted me dice que ustedes se quedaron allá en el monte allá atrás y cuando iban a salir para afuera. Como estos tiempos que está lloviendo ahora. Ay, mi hija. Es que no, es que ahora llueve de vez en cuando, pero para esos tiempos yo creo que era diario que llovía. Wow. Porque el lodo no se acababa nunca. Nosotros teníamos que salir con los zapaticos en la mano. Los zapatitos en la mano para ponerle cuando ya era muy chiquito para lavarle los pies. Yo siempre me llevaba un trapito para secarme los porque no me lavaba, para ponerme la media y los zapatitos. Pero vea, ese lodo nos daba ahí a las rodillas. Eso era una cosa fuerte. Ya no, ya gracias a Dios que los vehículos entran allá mismo donde yo vivía, entre los vehículos mismo está aquí ya. Y hay luz hasta allá mismo ya. Que cuando eso qué luz había, qué luz, la lámpara la que nosotros teníamos, una lámpara humeadora. Con gas. Eso, con eso era que nos usaban. Wow, ¿eh? Después teníamos televisión con batería, que la llevábamos a la ciudad a caigarla, la batería. Mm. Sí. Ya teníamos una televisióncita. A blanco y negro, ¿eh? A blanco y negro, sí, de esa chiquita culúa, como decían la gente. Y la llevábamos a Puerto Plata a caigarla, la batería. Ay, padre. Sí, ¿eh? Había que llevarla por un día a Puerto Plata. Y ese día había que alusarse y no haber televisión. Porque esa noche que amanecía para allá la batería era caigando, para ir a buscar la mañana. ¿Y dónde le iban a caer, Felicia? ¿Ya dónde? Yo no sé, eran los muchachos que siempre iban a llevar y eso a caigar. Esa hizo. ¿A dónde era que iban? ¿Dónde era que iban, Sergio? ¿A dónde era que ustedes la llevaban? Nosotros la llevábamos, era. Tuve por ahí, por la, más para allá de las flores, que todavía caigan. Sí, eso queda como. Como este hombre. Por la vela de Abelardo. Después de Abelardo. ¿De dónde hacen caja? No, que hay un muchacho ahí que tiene, ahora es una vaina de mecánico, pero que tiene la batería todavía. Por ahí por la flor era eso. Por la flor, ah, okay. Caigaba la batería ahí. Que la caigaba, sí. Sí. Porque se bebía de eso, porque todo el mundo lo llevaba batería. Sí, claro. Ya no, sí, ya no. Ya no puede vivir de eso, porque ¿quién anda cargando batería? No, sí, no, ya no. Y todo el mundo tiene luz en el monte ya. Ya lo sabe. Gracias, hasta a, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Hasta los mismos inversores ya han caído mucho. Después ya tenían inversión y aquí se lo vendía la guagua en los pies. ¿Qué pa' qué? A gastar luz nada más, porque si empezó a gastar más luz, vea. Eso jala más luz. Entonces yo lo quise porque lo saqué de la casa el inversor ya. Porque ¿quién va a estar ahí con eso ya? Felicia, ¿de qué hizo? ¿Qué le echó a este té? Bueno, ese té tiene hoja de limoncillo, tiene hoja de tamarindo, tiene hoja de laurel, jengibre y tiene cúrcuma. Ustedes saben lo que es la cúrcuma, ¿verdad? Mucha gente sabe que la venden en los mercados también. La venden en polvo y la venden en la frutica. Porque parece jengibre la cúrcuma, sí. Que es más amarilla. ¿Sí? Sí, pero ese té es muy bueno, muy saludable. Esa hoja de tamarindo sirve para la infección. ¿Ustedes la ven? Esa hoja de tamarindo. Bueno, ya feliz entonces están los plátanos. Sí, señor. Nátale. Venga, bájate los plátanos, hija. Yo te los puse ahí, ¿fue qué? Señores, ahí hay que majar los plátanos porque están. Después que se sacan. Para aquellos que no son de República Dominicana. A esto se le dice mangú. Mangú.
Mira cómo va quedando ese mangú, señores. Ese mangú va quedando súper bueno. Y ahora empezó a llover aquí. Y ya ustedes saben. Bueno, señores. Está lloviendo acá. Miren cómo está el panorama. Un ambiente de verdad hermoso. Señores, estamos aquí en la cocina industrial de Felicia. Una cocina bueno. Industrial a fogón. La leña pura. Está lloviendo, la falta de Dios que se aprovechó de buscar la leña antes de que llueva. Así, leña. Es. Así es que el hombre precavido hace, vea. Leña Felicia va por una semana, ¿verdad? Ese león que está ahí, séntemelo en la cama. Sí, sí, ese león. Ese es que me busca la leña. Sí, y hay otro poquito que busca la ahorita. Sí, está el gato que está buscando refugio abajo de la leña. Si yo le digo que esa leña allí, no gato, fue. Mario, imagínate cuánto tiempo de agua sin leña. ¿No le dio un palo? No, no había nada, nada. El gato está secando un poco la leña porque está un poco húmeda con la lluvia y ahí se está encontrando arriba de ella. El gato está calientico arriba de la leña. ¿Usted lo vio, José? Sí, sí. Ahí que duerme, José, toda la noche, ¿ves? Ah, sí. Mira, no está ahí. Ahí que duerme tranquilito en su leña, ahí. Anoche y... ¿Cómo así? Pregúntele a esta mujer, los hurones cuando están en fuga, cualquier hurón encuentra una mujer en la carretera y tiene que coger tierra. Mm. Si es una hembra se enamora del hombre y si es un macho se enamora de la mujer. Mm. Sí. Ve, hay una señora en la sabana, mamá de Dali, esta mujer de ti. Y ella está atrás de la casa y hay un hurón allá. Y de una vez era macho y le cayó atrás de ella. Ella se metió para la cocina, se metió atrás de ella, ella se mandó para la casa, se fue atrás de ella. Ella se metió para la habitación y se subió arriba de la cama y allá se subió. Y ella tuvo que subirse arriba del armario. Y el hurón ahí, por comerse. Y ahí vino Gustavo y lo mató arriba de la cama, le dio un palo y lo mató ahí. Y celoso, porque yo no lo mato, porque si te enamorado, pero no lo puedo. Si ese animal te muere con esos dientes que tiene. Ay, sí. Ah, bien. Señor, si alguno de ustedes le ha pasado un suceso así, dejen un comentario. Si algún hurón le ha caído atrás, es porque está enamorado de usted. Si hurón le ha caído atrás, que diga su comentario. Bueno. ¿Qué de qué? Feliz, entonces este fuego no se apaga. No, no se puede dejar apagar. ¿De qué hora, Feliz, con ese fuego matar en su función? Oiga, porque de noche le enterramos la candela para que amanezca con candela. Sí, amaneció prendido. Sí, adiós. Amaneció prendido y ya hoy de una vez que se levantó a las 6 de la mañana ya estaba junto otra vez. Guau, Ahí. De hecho, siempre busco un palito gordo para ponérselo para que amanezca prendido. Igual ya. Pregúntale a Boris, le abrazas a yo, Boris, pero prendida. Estaban ahí prendidas. Popolo, saluda a tu gente, Popolo. Un saludo. Yo sé que soy mi amiga, soy María. Salúdala, saluda. Un saludo, soy María. Usted calla mucho. ¡Soy María! ¡Guau, ¿Y a quién más tú saludas, Risa? ¡A nadie! Ese muchacho no es fácil. Esa es la única amiga que él tiene, full. Soy María. Sí. Ay, eso es decir que soy María, usted está viendo eso, ¿verdad? Ah, Dios, claro. No, así es que, si está viendo eso, láncenle otro beso de allá para acá a ese muchacho. Barato, como decir. Ay, Dios mío. Feliz, en el campo se come o se come, ¿eh? Dios, ustedes desayunan y son las 10 y pico, imagínense ustedes, ahorita hay que cocinar la 1 aquí. ¿Usted cree? No. Se suele ver que come
Un hombre que se alimenta, trabaja, pero se alimenta. Está trabajando el día entero, pero comiendo cada rato. Mira la pancita como la tiene, coño. Ahora, señores, que se trabaja, que se trabaja. Vean, como lo hicieron, mira qué trabajo hicieron a ese palo. Vean. Ahí entra y encaja, véalo ahí, ve. Esta creencia y mira ahí. Ay, señores, usted qué finura. Sí. Del mismo palo le hacen así con un... Del mismo palo, pues. Eso no fue aquí, eso fue un chino, mira. Señores, vengan para acá a visitar a Felicia con su familia, que no se van a arrepentir, de verdad que sí. Y se van a pasar un día familiar. Felicia le hace su té natural en la mañana, le hace su desayunito después del té, y después entonces le hace su comida y también la cena. Felicia, y después de la cena un té también para que se hidrate. Si ustedes quieren venir para acá, señores, solo escriban Felicia. Felicia, de su número ahí para que... Si alguien quiere venir para acá. Sí. Mi número es... 809-249-2315. Ahí está. Así es que ya ustedes saben, ahí estamos conectados. Y esta es la casa de Felicia, señores. Voy a dar un pequeño tour ahí para aquellos que nunca han observado. Felicia pintó esta casa de ese color porque ella es aguilucha y por esa razón la pintó así. Muy bien, Felicia es aguilucha y por eso la pintó así. Felicia tiene su jardín por acá, bien bonito. Miren qué hermosas están esas orquídeas, señores. Miren otra por acá. Los padres de Felicia también tienen una finca de limones, tienen aguacate, que ellos también lo llevan, le dan su tour para allá. Si alguno de ustedes quieren venir para acá, miren, los vehículos llegan hasta aquí mismo, miren, hasta aquí mismo sin problema. La calle está 100% transitable y de aquí ustedes pueden entrar ahí, miren, ahí se sienten en este banquito aquí. Y de ahí ve usted la montaña. Puede ver el crucero allá. Miren, ahí se ve el crucero. La Loma Isabel de Torres. Y si quieren ir para donde el padre de Felicia, ahí, allá abajo está la finca, ahí mismo está la finca de limones. Y todo eso. Como están por aquí las granadas, muy buenas para los diabéticos. Esta es una mata de guayaba agridulce. Y miren por acá, ahí están los tamarindos, miren. Bien bueno para el jugo. Mira la mata de... Estas son de guandules. Mira la naranja agria. Felicia tiene de todo sembrado aquí. Felicia tiene un proyecto que lo voy a empezar después. Va a hacer varias casitas aquí de tabla de palma. Para que cuando ustedes vengan acá, si quieren quedar una noche, dos noches, se quedan aquí en el campo y ahí ellos lo cocinan. Y este rolito quedó pequeño. Y por aquí está el vinagrillo, miren, para hacer el vinagre. Señores, si ustedes vienen aquí, miren, no van a querer... No van a querer irse de aquí, es Felicia. Ajá. Es que le gusta comer, porque si no se le gusta. Queja de si tiene mala maña. ¿Cómo te sazón? ¿Cómo te sazón? No, desde ayer no está la vaina que existe, está bien mañana. Es lo mismo que Vicente. Sí, hay que ser consciente. No va a llover porque yo diga. No, Felicia. Si yo, no, yo no estoy pidiendo agua tampoco. Felicia. Estoy diciendo que si Dios quiere que llueva, que llueva. Estamos grabando. Para mí el desayuno quedó exquisito. Yo no sé quién más. Yo sé que el desayuno quedó una vaina bañada. Es su opinión, señores.
Sí, sí. No, y que desayuno y se corteja como lo quiera cada uno. Ve el mío no lleva lo que lleva lo de ustedes. Ustedes ven. Con este desayuno, ajá, no es una gestura que no quiere comida. No, pues no es necesario. Si ya usted está lleno, no es necesario comer más, ¿verdad, José? Adiós. Bueno, mis estimados, después de este rico desayuno, vamos acá con el Bori. ¿Te gustó, Bori, desayuno? El Bori, ¿cuántos años tiene viviendo ya aquí en Loma de la Bestia? Estamos aproximadamente 9 años. Le dicen el Bori, no porque es boricua, sino porque parece boricua. Hay mucha gente Bori que no se ve de Puerto Rico. Sí. Un saludo para todos aquellos puertorriqueños que nos observa, nuestro país vecino. Que papá Dios me lo bendiga a todos ustedes. Están llamando la lluvia los patos, Bori. Bori, ¿cuántos patos tienes ahora? Tengo 2 o 3. Esos pollitos nacieron en estos días. Wow, miren cuántos pollitos tiene. Hay que limpiarle hoy aquí, porque... Bueno, Bori es un experto en crianza de patos. Y Bori nos va a hablar acerca de los patos. Bori, háblame de los patos. Cuando nacen, tú me dices... Cuando nacen yo los tranco porque no le puede caer agua lluvia. No. El agua lluvia lo derriega. Ok. Por eso tengo que tratar de trancarlo. Ok. Y tú me dices, Bori, que los patos no se le pueden poner a beber agua caliente, ¿verdad? No, hay que dejársela en la sombra. Ok. Ya el agua aquí tengo ya, pueden regresar ya. Ya aquí ya la mata está botando todas las hojas. Ya tengo que darle el cambio de agua porque aquí ya no hay sombra. Okay. Tengo que trasladársela abajo de aquella mata de mango porque ahí ya no le va a dar el sol. Si se la dejo aquí se me derriengan todos. Ok. Y dándole gracias a Dios porque hay mucha lluvia. Hay que agradecerle todo a Dios. Amén, así es. Se necesita. Ahí pueden salvar la crianza. Estamos tratando de conseguir ganso también, cuando está el ganso. Ah. Sí. Haciendo las conexiones para ver si consigue un par de ganso. Bori, ¿cuántos años tienes criando patos? Yo tengo desde la edad de 15 años. ¿Desde 15 años? Criando patos. Wow. ¿Por qué te gustan más los patos, Bori? No, porque el pato se enferma menos. El pato resiste más. La gallina no. La gallina, por mucho que tú... Le busque cosas, llega una enfermedad por tiempo y se muere. Me gusta más el pato porque el pato lo que hay que llevarle es sus reglas. Okay. No dejarle el agua en el sol. Mantener el agua en la sombra y los chiquitos cuando nacen hay que darle refugio, que no le caiga agua lluvia. El pato es del agua, pero no puede ver agua lluvia. Okay. Y también sé cuál es la hembra y cuál es el varón en el cacarón. Okay. Si quieres te lo puedo mostrar. Sí. Vamos aquí para... Vamos a coger 2 huevos. Este no se ve mucho. Esa hembra. ¿Cómo te das cuenta, Bori? Porque el varón tiene la cosa aquí, la tiene redonda y la hembra la tiene torcida. Son hembras las dos. No se ve mucho ahí. Si fuera en el sol se lo mostrara bien, pero no hay sol ahora mismo. El que está derecho y tiene la raya derecha es varón. Y la hembra la tiene torcida. Esta hembra. No se ve mucho ahí. No, no se ve en realidad, no se ve. Pero aquí yo te lo voy a mostrar yo ahora mismo. Míralo ahí. Ah, sí, 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 ahí sí se ve. Si abrieras hoy, yo te lo mostraré y se ve.
pero necesita ver soy. Este varón. Se ve muy poco. Sí. Pero verdaderamente que tú te has dado a conocer la ciencia de los patos. Sí, mi número es 829-908-6702. Estamos aquí con José Miguel. Así es. Puedes venir aquí a la Mala Bestia, puedes llamar al Bori. Bori vende patos, vende huevos también. Sí. ¿Estamos yendo, Bori, ya? Sí, ya. Estamos comenzando a 25 los huevos. A 25 pesos los huevos de pato. ¿Y la libra de pato cómo la vende, Bori? A 125. La libra. Ok, mírenlo ahí. Ahí ustedes le tiran al Bori y pueden venir a comprar su pato aquí. Y lo bueno que Bori quiere estos pato, no diga comiendo cualquier cosa. No, estos comen hojas de lechuga, tomate, cácara de plátano y maíz. No andan buscando desperdicio. Porque malo. Están trancados aquí. Porque están trancados. Toda esta área solamente están designados para ellos. Ok. Así que señores, ustedes quieren ahí su huevo de pato, pueden venir acá. Pasan un día donde Felicia ahí. Y vienen aquí también, Bori le da su tour, le da sus explicaciones de cómo... Hay suscriptores que han venido y han comprado pato al Bori y Felicia se lo cocina ahí. Sí. Y pasan un momento agradable en realidad. Bori, esta naranja... Esos son limones dulces. Ah, son limones dulces. Esos sirven para la gente que tiene... Le da cosas en los ojos, alergia. Tú te lo untas en los ojos y eso te quita la alergia de los ojos. Okay. Sí. Ok, Bori, esto es como una gota para los ojos, entonces. Sí. ¿Tú lo has probado, Bori? Sí, sí, natural. Wow, ¿eh? El que tiene problemas en la vista puede usar eso. Conjuntivitis. Si tiene alergia en los ojos. O le ha caído algo en los ojos, se la unta. Para malla haitiana también, que es muy, muy mala la malla haitiana en los ojos. Sí. Interesante, Bori. Y otra cosa también que se me olvidó decirle en el video. La pata ahora, ya sabe que nosotros la levantamos de ahí. Uh-huh. Ahora con el pico, antes de acostarse, ya sabe cuántos huevos dejó ahí. Sí. Y viene y lo cuenta con el pico. Uh-huh. Y si le falta un huevo de eso, ella lo arropa con... Lo trata de arropar y busca hoja y lo trata de protegerlo. Para que no le cojan huevos. Wow, para la gente que pase por ahí no vea los huevos, ya lo tapan. Interesante, Bori. Ya ella sabe que nosotros le hicimos salir del nido. No era tiempo de ella salir, pero ahora cuando ella regrese con el pico, cuenta cuántos huevos dejó. Wow. No, Bori, te felicito, ¿verdad? Tú sabes lo tuyo. Miren el mamón por aquí también. Tengamos cereza aquí también. Esa mata no, este año no parió casi, mente. Esto es muy poco. Una mata de naranja agria. Ok. No, Bori tiene un buen patio aquí que está perfecto para los patos, Bori. Tengamos cereza. Puedes mirar la cereza. Aquí tengamos una mata de mango. Una mata de mango de amarguía aquí también. La brisa tumbó casi todos los mangos, están casi todos en el suelo, pero esa es naturaleza de Dios. ¿Así que es? Dios es que sabe. Por eso, ahí tiene, le quedan algunos mangos. Sí, bueno, llama aquí. Bori, háblame de esta baqueta aquí. Ah, eso es. Eso es cañafítala. ¿Esta se come? Sí, ellos hay gente que se la secan y la comen. Eso sirve para limpiar el estómago. Ok. Mejor. Aquí déjame mostrarle con José Miguel. Tiene que bajar un poco la cabeza, José Miguel. Pueden observar, aquí hay dos patas que ayer yo regresé, pero no había nada de huevo. Parece que hay varias aquí que ya están comenzando a poner huevo. Esos son los huevos naturales de pato, miren. Bori, ¿para qué sirve el huevo de pato? El huevo de pato sirve para muchas cosas. Sirve para una gente que se rompe un brazo o una pierna. Eso le trata de usted comerse dos hervidos diario. Y eso, el hueso se le va uniendo. Usted siente que el hueso le está doliendo. Es que está impactándose como
como verdadero tiene que quedar. Por eso, y que come huevo de pato, sirve para eso, para muchas cosas. Hay gente que lo usa para ponche también. Ok. Una por acá arriba que está echada, Boris. Sí. Vamos a mostrarle esta, José Miguel, ahí. Entonces, Boris, tú me dices que la lana de los huevos, ¿qué implica? No, eso te... todo el que se rompe un brazo, o sea, una pierna, se rompe un hueso, usted usa dos huevos diarios de pato. Y eso le une... Le une el hueso. Okay, pues yo digo la lana en los huevos. No, ¿qué? La lana es eso, la pata la bota para proteger los huevos. Ahí sí, mírenla allá. Mírenla ahí, señores. Ahí está echada ella. Mírenla ahí. Guabori, ¿eh? Ya ellas saben el horario, a las 5, ellos saben que ya a las 4:30 de la mañana ya yo estoy preparando, caminando al perro para después echarle comida a ellos y chequearle el agua. Ya a esa hora todas las que están echadas van, ya se van reuniendo y me están esperando en el área donde ellos comen. Guau, ¿eh? Bueno, entonces, en caso de esa que está echada ahí, al intemperie prácticamente, cuando llueve, ¿no? No, porque ella no le hace nada, porque ella arropa los huevos y el pato tiene un sistema que el agua, la pluma de pato pasa poco el agua. Es reseca. Ok. Resiste agua. Wow. No, señores, Boris, de verdad que hay que felicitarlo y apoyarlo, porque de verdad que Boris sabe cómo criar los patos. Aquí hay otra que te echa, Boris, también. No, ahí, esas están comenzando a poner huevo ahí. Ah, ya, mírenlo allá. Miren los huevos ahí. Mírenlo ahí, el huevo. Aquí hay dos huevos también. Bueno, está cayendo agua ahí, Boris, para la ciudad. A ver, aquí yo les puedo echar esto y ellos lo comen. Ya iba de Guinea esto. De lo que se le da a la vaca. A comer, miren. Estos patos no comen. Nada malo, sino todo natural. Pensa y vaya ahí como se comen la yegua. Sí, porque hay gente que no le gusta los patos, Boris, porque supuestamente no, y que comen de todo, pero aquí... Estos patos no. Estos patos están... pueden chequear el área, como es que está limpia. Mira, mira cómo está aquí, la vaca, la leche de vaca, miren. La leche de vaca, mírenlo ahí. Es Felicia. El que venga aquí quiere ver su leche de vaca natural. Ahí está la leche pura. Sin ser bautizada, es Peggy. No, 100%. Ese fue Felicia. Sí. Aquí un experto en vaca que tenemos video con Peggy también. Y esta leche no está bautizada, señores. Si quieren disfrutar, vengan para acá. Sí, ¿eso qué es lo que hace ahí? Tapándole con cola de la leche. ¿De la leche? Sí. Por eso que se está fuerte, Felicia, porque imagínese usted. Es un hombre que se mantiene fuerte. Es un hombre que busca tanta leña, así hay que mantenerlo. Bueno, estamos aquí con el alfarero Martín. Martín que tiene ya unos cuantos años trabajando la alfarería aquí en Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana. Miren por ahí donde se va, a donde Felicia. Ahí es que venimos. O sea que cuando ustedes ven aquí a Loma de la Bestia, si quieren venir aquí a ver cómo Martín hace la pieza y también comprarle su tarrito para su mata, lo pueden hacer. Martín, cuéntame, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Martín, ¿cuánta gente tiene trabajando ya el barro? Yo tengo como 40 años trabajando el barro. Comenzó de niño a trabajar el barro, ¿eh? Ajá, cuando tenía 15 años. Wow. Martín, ¿cómo se llama esta pieza que está haciendo acá? Esta es una base para ese tarro, que es una copa. Una copa. Wow, pero miren qué obra de arte, señores, ese Martín, mire, vea. Esto es una obra de arte. Todo a mano, ¿no, Martín? Sí. Wow. Ustedes que si han pasado por Bonao, han visto muchos lugares que venden. Martín trabajaba allá en Bonao. Y quizá alguno de ustedes algún día se paró por ahí y le compró a Martín, quién sabe. Martín, entonces, ¿cómo es el proceso para tener el barro? O sea, ¿qué usted tiene que hacer para llevar el barro desde ser prácticamente un lodo hasta aquí? ¿Qué es lo primero que usted hace? Hay que secarlo, el barro. Buscar el barro primero, porque no hay Puerto Plata. Buscar el barro de Bonao después,
tirarlo ahí, ponerlo a secar y después molerlo cuando está seco ya. No lo muele, después que lo muele, lo moja con barro colado y entonces lo prepara así, quede listo para trabajar, que no quede muy blandito. Oh, señores, miren qué obra de arte hace Martín, miren, toda esta pieza. Entonces Martín, después de ahí. Después de ahí uno hace la bola para hacer la pieza aquí al torno. Después que lo hace, tiene que ponerlo a secar hasta que esté bien seco para poder meterlo al horno. Ok, miren, les voy a mostrar. Este aquí es el horno. Mírenlo ahí, ese es el horno. Ahí se le echa la madera, pone la madera. Esta es la puerta del horno. Y desde aquí usted puede de hecho ver, el teléfono quizá no pudiera captar, pero se pueden ver ahí dentro, el teléfono no puede ver. Ahí se ven las piezas y ahí es que Martín hace toda esta hermosa obra de arte. Aquí en Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana. Les voy a mostrar el barro para que ustedes lo vean si no lo han visto, cómo es en su materia prima. Mírenlo ahí. Ese es el barro. Eso es barro. Martín, hay muchos tipos de barro, ¿verdad? Ajá, de muchos colores. Hay rojo, blanco, amarillo, negro. Pero el mejor, ¿cuál es? El mejor es el blanco con amarillo. Sí. Miren qué hermoso tarro para su mata. Si ustedes quieren hacer algo personalizado, ustedes, señores de Puerto Plata, que no sabían que esto existía aquí, esas mujeres que le gusta mucho la mata. Si usted quiere hacer algún tarro personalizado, Martín se lo hace sin problema. Martín, ¿cuál es su número? 829-374-0222. Repítelo, por favor. 829-374-0222. Ahí le escriben a Martín. Y cualquier pieza que usted quiera de barro, él se la hace, mire. Ahí tú le dices sombrero chino, Martín. Sombrero chino. Ahí, aquí están, estas son para la... Estas son las fetoneras, que son para la... La orquídea, sí, miren. Para la orquídea esto es lo mejor. Así que ya ustedes saben, amantes del campo. Gracias por estar ahí, que Dios me lo bendiga. Y si Dios lo permite, será hasta la próxima. Saludos de aquí, de Loma de la Bestia, Puerto Plata, República Dominicana. José Miguel de este lado. Si quieren visitar alguno de los campos que visitamos, si quieren enviar alguna ayuda, solo me escriben al 829-207-1472 y aquí estamos para servirle. Ahora puedes obtener el teléfono de tus sueños a crédito. Sí, AG Comunicaciones es tu mejor opción. Ventas, reparaciones y desbloqueos de todo tipo de dispositivos móviles. Ubicado en San José de las Matas, Avenida Manolo Tavares Justo, esquina Mansión. Teléfono 809-760-4085. Búscanos en las diferentes plataformas, Instagram y Facebook, como AG Comunicaciones Plus. Dios te bendiga.